¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este desafío global. En esta ocasión, desde la Ciudad de México, vía Skype, nos trasladaremos hasta el bellísimo estado de Querétaro, concretamente al municipio de Ezequiel Montes, que es el ejemplo del cultivo de la uva. Querétaro es, por cierto, uno de los estados destacados de nuestro país en producción de vino, que se ha venido colocando como en el gusto de los mexicanos cada vez con mayor estabilidad. Voy a platicar con el ingeniero Jorge Ferreira Garza. Él es director general de Viñedos Azteca, porque se va a llevar a cabo la Vendimia Mexicana 2013 allá en el estado de Querétaro. Es la última de este año, de las cuatro que se llevan a cabo allá en aquella entidad y concretamente en Ezequiel Montes. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muchas gracias por permitirnos conectarnos con usted hasta ese bellísimo lugar y estado. Con mucho gusto, muy amables por la entrevista, muy gentiles, encantado. Ingeniero, ¿qué relación hay? Las vendimias cada vez se están haciendo más populares y el vino también se está haciendo cada vez más popular entre nuestra sociedad, se está metiendo en el gusto de los mexicanos. ¿Hay alguna relación directa entre la calidad de los vinos y este incremento en el gusto del paladar mexicano por el vino? No, desde mi punto de vista no tiene que ver la calidad. Yo creo que es un tema cultural. La llegada del consumo del vino en México, pues apenas se inicia, diría yo. Nosotros los vitivinicultores estamos en la ola de ese consumo y respondiendo precisamente a la demanda. El crecimiento efectivamente ha sido sorprendente en los últimos 10 años y más en los últimos 5. Y en consecuencia, a raíz de ese interés por el mexicano por consumir vino, es que hay propuestas de toda naturaleza, de todos niveles, de todos precios, de todas calidades. Y por supuesto nosotros en Querétaro, pues apostando por ello, invitando, formando asociación de vitivinicultores para hacer crecer la región del queso y el vino queretano. Sí, efectivamente, ahora que dice usted que en los últimos 5 años se ha incrementado más el consumo de vino, recuerdo haber leído que se ha incrementado en 5% el número de hectáreas en los últimos 5 años, cada año en 5% el número de hectáreas cultivadas de vid, de uva, y sin embargo, el consumo ha crecido al doble de ese porcentaje. ¿Está en condiciones el mercado concretamente de Querétaro, de las bodegas en Querétaro, de aguantar este incremento en el consumo? No, definitivamente no, ni en el estado de Querétaro ni a nivel nacional. Estamos muy rezagados en la siembra de viñedos en relación a la velocidad del aumento de consumo en volumen de vino en México. Cada día, en consecuencia, el vino de importación ocupa mayor participación del mercado. Es nuestra tarea, ¿no? Como mexicanos, apostarle, invertir y seguir adelante. Hay mucho entusiasmo, hay mucho interés, cada día están saliendo más bodegas, lo cual obviamente nos da mucho gusto. Pero no vamos a la misma velocidad, está creciendo muy rápido. El consumo per cápita hace 10 años era 200 mililitros, ahorita vamos creo que casi en 700 mililitros, con lo cual pues ya pueden determinar precisamente un porcentaje de crecimiento muy alto, ¿no? Platiquemos ahora concretamente de las vendimias y concretamente más aún de la Vendimia Mexicana 2013. ¿Qué características tiene la Vendimia Mexicana respecto a otras vendimias y qué hacemos quienes gustamos del vino y de conocer más de esta cultura en una Vendimia Mexicana? ¿Qué podemos hacer? En el caso de la Vendimia Mexicana que nosotros hacemos, es la característica fundamental es que está enmarcada en un ambiente muy mexicano. Nosotros aquí en el rancho somos también criadores de caballo de raza azteca y tenemos un lienzo charro, con lo cual usamos mucho nuestros vinos y las fiestas, haciendo también honor a la imagen mexicana y al respeto, cuidado y promoción de nuestras tradiciones mexicanas. Esa es la diferencia, digamos, de algunas otras, ¿no? En general, obviamente, todas ofrecen un buen menú, unos buenos vinos,
un buen lugar, pero en nuestro caso particular es que tenemos un lienzo de un charro y hacemos un espectáculo ecuestre. Diría que es como la que la diferencia un poquito todo el resto. Ok. A propósito de los caballos y de ese amor que le tienen ustedes en particular a los caballos, el año pasado presentaron la etiqueta Caguayo como el regalo de la Vendimia Mexicana o la gran presentación de la Vendimia Mexicana 2012. ¿Qué sorpresa tienen para los amantes del vino en este 2013? ¿Qué etiqueta nos va a sorprender? Bueno, no lanzaremos ninguna etiqueta nueva este año, no lo hacemos en una etiqueta anual, sino que vamos bien, viendo el resultado y la participación en el mercado, la aceptación del mercado de nuestras etiquetas cuando ya están totalmente presentes en el mercado, es cuando buscamos la posibilidad de alguna adicional. Pero por el momento solamente mantendremos las mexicanas, que son Pretexto, Dos Viñedos y Caguayo, y las que hacemos en Francia, que son la línea de Cap Negro. Muy bien. Ingeniero, pues nada más en 30 segunditos la invitación a quienes nos están viendo para que acudan el 14 de septiembre a la Vendimia Mexicana 2013. Sí, con mucho gusto. Bueno, será el día, el próximo sábado 14 de septiembre. Ya expliqué qué es el contenido que tiene, además de obviamente recorrer la bodega. Tendremos ballet parking, tenemos servicios de tener tu auto dentro de las propias instalaciones, no hay que dejarlos en la calle ni mucho menos, 7 chefs diferentes. Mucho entusiasmo, mucho ánimo, un horario muy restringido, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde se acabará la vendimia, con objeto de que se vaya todo el mundo contento y feliz y no haya sobrepasos, como es lo que suele ocurrir en algunas otras ocasiones. Muchas gracias, ingeniero Jorge Ferreira Garza, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este desafío global.